y la gente pues ni lo sintió, no se dio cuenta cómo fuimos tan rápido, pero es que ya estábamos nosotros en ese proceso. Y es por eso que tenemos que seguir. Gracias a Dios no nos hemos, ha sido positivo el pensar en una ciudad inteligente y hemos venido avanzando de una forma vertiginosa a tal punto que prácticamente todos los trámites los tenemos 100% automatizados. San Pedro Sula tiene una gerencia de competitividad, es la única ciudad, el único municipio de Honduras que tiene una gerencia de competitividad. La gerencia de competitividad tiene una unidad de innovación, una unidad de emprendimiento, una unidad luego que se va a ayudar también al empresarismo. Eso es bien importante y estos son hechos concretos. Hemos hecho hackatones, hemos hecho diferentes conceptos que más que todos los jóvenes o ese espacio digital de la ciudad los entienden mucho más, pero lógicamente es un tema muy actual y muy importante. Continuamos, sí, continuamos. Hay tres diferentes tipos, así que vamos a continuar trabajando y fortaleciendo el gobierno digital y la economía digital. El gobierno en línea también se puede. El ser automático no quiere decir que no tiene que hacer nada. O sea, el ser automático es que usted lo puede hacer remoto, San Pedro Sula sigue avanzando. Porque San Pedro Sula no para. Pero si hacemos las cosas mejor, más eficiente. Realmente ahora tenemos un centro de movilidad urbana. El 100% de los semáforos en San Pedro Sula son inteligentes. Interconectado directamente a un centro de movilidad. Y les cuento esto porque también es monitoreada vía cámaras, es monitoreada, digamos, un registro digital, porque les va a servir para orientarse. Hablen a otras personas para que participen, que aprovechen esta gran oportunidad, porque el trabajo lo vence todo. Tener una unidad municipal.